Mario Eduardo Arencibia, Quilmes, Buenos Aires, conductor, creador y productor del programa radial San Martín, Conociendo al Libertador de América. Ha trabajado en Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Segundo ciclo de conferencias radiales y televisivas, Faustino Valentín Sarmiento. Está relacionado con LT6, Radio Goya, y programa radial y televisivo La Historia, Ustedes y Yo, de Julio Gutiérrez Cosito. Y mi nombre es Mario Eduardo Arencibia, en representación del RK FM 91.5, radioemisora Quilme. Y también un nuevo formato radial y televisivo, Mundo Under RK TV. Vamos a hacer en el día de la fecha una ponencia breve, auditiva, relacionado con la familia Sarmiento y San Martín fundamentalmente. Y nos vamos a ir al año 1778, porque en ese año nació José Clemente Cecilio Sarmiento y Funes, el 21 de noviembre de 1778. Y acá las coincidencias, los nacimientos ilustres dentro de ese año: don José Francisco de San Martín, el 25 de febrero, Bernardo de O'Higgins de Kelme, en 1778 también, y Mariano Moreno, cuatro personas que han participado en la lucha por la independencia argentina y sudamericana. Con relación a José Clemente Sarmiento, el padre de Faustino Valentín Sarmiento, más conocido como Domingo Faustino Sarmiento, nace en San Juan, es el hijo de José Ignacio y de Hanna Isabel de Funes. Don José Clemente fue peón y arriero, cruzó varias veces la cordillera de los Andes, se casó con la profundamente católica cristiana Paula Albarracín, tuvieron varios hijos y un varón, Fausto Valentín. El espíritu revolucionario de José Clemente hizo que se lo apodara Madre Patria. Se adhirió al Movimiento de Mayo. En 1812 recaudó fondos para la campaña de Manuel Belgrano. Fue ese volcán ideológico que bullía en su interior lo que marcó a su hijo también de por vida. Además de su frondosa imaginación y la necesidad de trascender a toda clase de fronteras. En 1815, su nombre figuró entre los que pidieron que San Martín siguiera al frente de la Intendencia de Cuyo, recordamos ese hecho. También le encomendó varias tareas de inteligencia después de la batalla de Chacabuco, cuando desde Chile tuvo que traer prisioneros españoles. Don José Clemente conduce a Mendoza a 20 prisioneros luego de esa famosa batalla de Chacabuco. Y también los Sarmientos y los Albarracín formarán parte de esta campaña libertadora. Las damas sanjuaninas, entre ellas las mujeres de la familia Sarmiento y Albarracín, bordaron la bandera para la cuarta división al mando de Cabot, que cruzó la cordillera de los Andes por el paso de Olivares y ocupó las provincias de Coquimbo y Atacama. También podemos decir que las contribuciones de los integrantes de la familia Sarmiento, Mercedes Sarmiento, Antonia Albarracín, Josefa Albarracín, Catalina Albarracín y Juana Sarmiento, también a todos estos pedidos que les realizaba don José Francisco de San Martín desde Mendoza. Y acá la relación más importante entre don José Francisco de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento fueron todas las presentaciones, la escritura abundante de nuestro prócer Domingo Sarmiento. Y comenzaron en Chile, fundamentalmente, esos primeros escritos de Domingo Faustino Sarmiento, en tantas veces que tuvo que cruzar la cordillera de los Andes y refugiarse en nuestro país trasandino. La primera victoria de Chacabuco en Sudamérica, en Santiago de Chile, el 17 de febrero de 1851, que se titulaba El 12 de febrero, mirado por el reverso. Defendió la actuación y la participación argentina de todo el ejército argentino en la campaña de Chile bajo la dirección de San Martín. También otro artículo fundamental, los 18 días en Chile. Esto es después
de Cancha Rayada, fundamentalmente esos 18 días, hasta la batalla de Maipú. Recordemos que después del artículo publicado en El Mercurio sobre la victoria de Chacabuco, haría que el pueblo chileno reflexionara acerca de esa nulidad que le habían dado a San Martín dentro de este proceso libertador. Y el propio San Martín lo hubiera reconocido años después. Después del artículo de 18 días en Chile, hasta la batalla de Maipú, también escribe sobre San Martín el ostracismo, intervención que San Martín tendrá mucho más adelante. San Martín y Bolívar, otro tema fundamental que escribiría Domingo Faustino Sarmiento en varias oportunidades, y después vamos a tocar el tema cuando San Martín, Domingo Faustino Sarmiento lo iría a visitar hacia Boulogne-sur-Mer. Es muchísima la actuación que podemos tener con Domingo Faustino Sarmiento y la escritura. Las culebrinas de San Martín, esto lo haría en Buenos Aires y escribe un artículo muy interesante contando el episodio del que fue actor su padre, ¿no? Don José Clemente Sarmiento, y que fue recordado por San Martín en Granburg cuando Domingo Faustino Sarmiento le realiza la entrevista. Recordemos que Don Faustino Sarmiento se enterara en ese momento con la charla con San Martín, y luego, estando en Buenos Aires recorriendo bases militares, las encontraría y se enteraría de eso y las volvería a enviar hacia Mendoza, que era, esas culebrinas eran donde fundamentalmente se hallaban. También titula El general Don José de San Martín, un interesante trabajo biográfico publicado en Almanaque Pintoresco e Instructivo de Santiago de Chile en 1852. También publicaría la biografía del general San Martín en la revista Galería de Hombres Célebres en Chile, en Santiago de Chile, en 1854, después que fallece San Martín. Necrología de San Martín también publica en el periódico Tribuna de Santiago de Chile en noviembre de 1850, en el aniversario del fallecimiento de los 100 años de San Martín, una breve biografía recordatorio. El general San Martín, el 20 de agosto de 1857, también en la Galería de Celebridades Argentina. Las leyes penales del ejército de San Martín. Este es un artículo muy interesante de Domingo Faustino Sarmiento. La conferencia de Guayaquil, como todos sabemos, Domingo Faustino Sarmiento hará una defensa muy importante de don José Francisco de San Martín en esa entrevista con Simón Bolívar. También en el capítulo que se le intitula 40 años después, recapitula nuevamente las conversaciones mantenidas con San Martín en Francia, sumamente interesante e ilustrativo. Y esto, lo que respecta a sus escritos, donde pone fundamentalmente de manifiesto su trayectoria netamente sanmartiniana, que es conveniente resaltar. Y muchos historiadores, este es otro aspecto también muy importante, dicen o señalan que Domingo Faustino Sarmiento fue el primer escritor de la biografía de San Martín después de su muerte. Bueno, las reuniones entre San Martín y Domingo Faustino Sarmiento se desarrollaron fundamentalmente en 1846 y 1847, y recordemos que la primera se efectuó el 24 de mayo de 1846. Las frases de Sarmiento demuestran con lujo de detalles la entrevista que mantuvo con el general San Martín el 4 de septiembre de 1846, cuando el sanjuanino tenía 35 años y el padre de la patria tenía 68. Como lo recordaremos, el 1 de julio de 1847 pronunció en el Instituto Histórico de Francia su famoso discurso académico historiando las campañas de San Martín, al que asistió el prócer. También recordemos que va a ser fundamental
En el aspecto militar, Sarmiento y Sarmatín se preocuparon mucho por el desarrollo naval, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Lamentablemente, como el tiempo no me queda, vamos a mencionar el momento del fallecimiento. Domingo Faustino Sarmiento fallece el martes 11 de septiembre de 1888 a las 3 de la mañana y tenía 77 años. Don José Francisco de San Martín fallece el 25 de febrero de 1850 a las 3 de la tarde, tenía 72 años. Ambos próceres efectuaron testamentos holográficos de puño y letra, invocando a Dios, y ambos designan la heredera universal a sus respectivas hijas Mercedes y Faustino. En ambos se efectúan legados de sumas de dineros para sus hermanos. Esto fue una breve reseña de lo que fue la vida de don José Francisco de San Martín y su relación con la familia de Domingo Faustino Sarmiento. Que tengan muy buenos días. Adiós. Hasta luego.